Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Oye, ¿qué camisa vas a llevar? ¿Qué has dicho? Que qué camisa te vas a poner. Llevaré la camisa azul, claro. No, esa no. Estaba sucia y la lavé anoche. ¿Por qué la lavaste? Me la iba a poner hoy. La lavé porque estaba sucia. ¿Y qué más da? Para un atraco vale. Ponte la beige y déjate de caprichos. Está bien. Luisa, no se puede atracar un banco con una camisa beige. ¿Por qué no? Porque es muy clara, sería un blanco perfecto. En todo caso, sería un beige perfecto. No me vengas con chistes. Yo no puedo ir. ¿Comprende? ¿De qué color van los seguro demás? Que no llevan camisa beige. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué se van no a poner? No lo sé. No me des la lata. ¿Por qué no los llamas y se lo preguntas? ¿Para qué? Nadie va de beige a robar un banco. Es de mal gusto. Podcast Los Tres Amigos. Hola, amigos. Aunque parezca mentira, hoy debuta Woody Allen en nuestras recomendaciones diarias. Aún no lo habíamos traído, por Dios. Y lo hace con su segunda película como director. Toma el dinero y corre. Supongo que a estas alturas no hace falta presentar al señor Allen, pero para quien vaya muy perdido en esto del mundo del cine, tan solo le diré que, aparte de cepillarse su hijastra, Woody Allen es un director, guionista y actor, ganador de 4 Oscars y con 50 películas dirigidas a sus espaldas. Suyas son, por ejemplo, Annie Hall, Hannah y sus hermanas, Midnight in Paris, La Rosa Púrpura del Cairo, Match Point, Jellic o mi favorita de su filmografía, la obra maestra de Delitos y Faltas. Toma el dinero y corre, el segundo film de Allen como director, entra en la categoría de comedia locada que caracterizó la genial trayectoria inicial del realizador neoyorquino, como demuestran las fantásticas Bananas, El Dormilón, La Última Noche de Boris Grushenko y la hilarante Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero no se atrevió a preguntar. Cojo aire. El film nos narra las aventuras de Virgil Starwell, un fracasado atracador de bancos que no se da por vencido. Lo novedoso de este largometraje, si nos situamos en 1969, año de producción de la peli, es que está contado en forma de falso documental, o como le gusta llamarlo a los americanos, mockumentary. En el film nos van introduciendo personajes que se han relacionado con Virgil en forma de entrevistas televisivas, como son su psiquiatra, por supuesto, sus padres o sus compañeros de fechorías. Toma el dinero y corre son 85 minutos llenos de desternillantes gags que siguen siendo muy frescos hoy en día. Míticos son ya el del violonchelo y la banda, el atraco con la nota mal escrita o el que hemos oído al inicio de esta recomendación. Si queréis pasar un muy buen rato, no os la perdáis. La podéis ver en Filmin y también la podéis encontrar en YouTube, pero bueno, la calidad deja mucho que desear, ¿eh? En fin, amigos, un fuerte abrazo. Los Tres Amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at AquaVita. Visit aquavitality.com and begin your journey today.